¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un agrado de saludarlos a través de Chiloé Radio TV 25 aquí en nuestro programa Diálogo y Actualidades, ¿eh? Lo que está sucediendo en el caminar de nuestro país, de nuestras comunas, en fin, el quehacer diario, eso es, Diálogo y Actualidad. Siempre hemos dicho que somos un canal con una visión cultural, que es lo que nos mueve, pero no podemos estar ajenos a las cosas, a las actividades que van pasando en las diferentes comunas de Chiloé, ya que somos Chiloé Radio Televisión y estamos en Dalcahue, Chao y Chonchi a través de nuestras plataformas. Hoy nos encontramos en la vecina y querida comuna de Curaco de Vélez, pero también en la comuna, como en todas partes, hay candidatos a concejal, hay candidatos a alcalde, hay candidatos a constituyentes, ¿verdad? Y precisamente hoy día nos encontramos con una persona de acá, un candidato a concejal por la comuna de Curaco de Vélez, conocido hombre de mucho tiempo y también que tiene que ver y relacionado con la salud, estos momentos tan difíciles que estamos viviendo hoy día. Precisamente se trata de don Omar Oyarzún Muñoz. Muñoz. ¿Cómo está, don Omar? Muy bien, don José. Muchas gracias por esta invitación. Para mí es un agrado poderlo recibir, ¿cierto? Y poder entregar mi punto de vista en cuanto a esta oportunidad que se me ha dado de presentarme como concejal. Me pidieron si me podía presentar, yo acepté. He trabajado en muchas organizaciones como dirigente vecinal, dirigente de comités de vivienda, dirigente de clubes deportivos, de algunos APR, y ahora bueno, se me presentó esta posibilidad y lo he aceptado gracias a mi familia que me ha apoyado en todo esto. Y bueno, uno cuando se presenta está convencido de que va a ganar, y yo estoy convencido de que sí, que voy a ganar. La gente me va a dar su apoyo y lo voy a poder representar de muy buena manera en el consejo. Tú naciste aquí en la comuna de Curaco de Vélez. En la comuna de Curaco de Vélez, en el sector de Chuyec, ¿ya? Nacido y criado en Chuyec. Ese tiempo todavía, bueno, mi madre no alcanzó a ir al hospital, así que nací en la casa. Así ¿y conocí a rezadora? Y conocí a rezadora, ¿sí? Mirta Muñoz. La señora Mirta, sí. Y nací en la casa. Sí, se nació en casa. Sí, uno lleva el orgullo, ¿cierto?, haber nacido en esta comuna, que es una maravillosa. Aunque también trabajo para la otra comuna, que es Quinchao. Ya lo decía usted, trabajo en salud. Y muy agradecido porque es una linda comuna y espero que también tengan, que vaya todo bien allá. Don Omar, nos vamos a trasladar un poquito al tiempo. Tu comuna ha crecido harto aquí, uh-huh. En la isla de Quinchao. Somos dos comunas, yo nunca he entendido por qué en una isla tan chica hay dos comunas, pero bueno, las cosas están dadas así, somos todos personas que habitamos de alguna manera dentro de la isla y bueno, y tenemos una interrelación también entre las dos comunas muy, muy rica, muy sana. Nos conocimos prácticamente, no todos, pero casi todos. ¿Tú te recuerdas de tu comuna, Curaco de Vélez, a tiempo atrás cuando eras niño? ¿Dónde te tocó estudiar? ¿Cómo lo hacías en ese entonces? Bueno, yo me estudié primero en la Escuela Básica número 12 de Tolkien. Y ahí, caminando, media hora de camino para ir a la escuela, ¿cierto? Media hora para volver, con lluvia, con poncho, con botitas. Después de eso, yo estuve 5 años sin estudiar, por lo que es movilización. Costaba mucho venir a Curaco, no había internado. Así que me quedé en casa por 5 años. Después de eso, mi hermano se vino a... Lo enviaron a estudiar a Curaco porque son los papás los que mandan. Yo le dije a mi madre que yo también quería estudiar. Yeah. Porque quería seguir surgiendo. ¿Tu papá también era de acá? Mi papá también, nacido
todos chuyicanos, digamos. ¿Cómo se llamaba? Julio Yersun. Don Julio Yersun. Julio Yersun Pared, mi madre Mirta Muñoz Álvarez. Somos tres hermanos. Así que, como le digo, me vine a matricular a Curacú. Y gracias a Dios saqué mi carrera de enseñanza media. Fue el primer cuarto medio. En el año 1987, la primera titulación de cuarto medio. Fuimos 12 alumnos en aquel entonces. ¿Técnico? No era técnico, era científico humanista. Científico humanista. Y bueno, de ahí ya me puse a trabajar. Trabajé, ¿cierto?, acá en Curaco, en la Laguna Pesquera, en el colegio. Y de ahí me fui a Santiago. El amor me llevó para allá también. Ah, buena. Claro. Eso después de más que así, cualquier cosa. No. Así que estuve 7 años en Santiago. Después regresé con mi señora. Y nació nuestra hija. Seguí trabajando con este asunto de las pesqueras, que se empezó a poner medio complicado, el virus ISA. Claro, partió muy fuerte. Muy complicado. Muy complicado, sí. Hubo mucho despido. Y llegó al Instituto de la Araucana, Curacoville. Ya. Conversé con mi señora, con mi hija, que era chiquitita, y le dije que quería seguir estudiando para poder sacar una profesión. Conté con el apoyo de ellos. Siempre he contado con el apoyo de ella, y eso yo... ¿Y de la mamá madre, igual será? De mi madre, sí. Mi hermano, claro. Mis sobrinas, y pude, por medio de una beca que me conseguí por ese tiempo en la municipalidad, que también se lo agradezco, porque uno tiene que ser muy agradecido en esta vida. De la vida, claro que sí. Y pude terminar mi carrera. También en el tiempo nos titulamos alrededor de 30 alumnos de una... 120 llegamos a la carrera, esto nos titulamos como 30 alumnos en ese tiempo. ¿Aquí en Curaco? En Curaco de Vélez, cuando estuvo en el Instituto de la Araucana. Y fue una gran oportunidad. Una gran oportunidad. Pero, y uno tiene que ser agradecido con eso, agradecido de Dios. Somos católicos y somos. Hay que dar gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado. Y de ahí me llamaron de Chao para ir a trabajar al Departamento de Salud. Y ahí llevo trabajando 7 años. ¿Contento de lo que tú haces? Sí, feliz, o sea, yo... Pero, pues, sí. Pero está muy complicada la salud hoy en está día. Está complicada, sí, yo... De repente, si uno tiene que entrar el día de... Me tocó el día de Pascua entrar a trabajar y hay que ir. Hay que ir porque uno, esto lo tiene... es mi vocación, o sea, me encanta lo que yo hago. Me encanta lo que yo hago y... Y hay que ayudar a la gente. Es muy complicado. Hoy día veía que hay más de 7.000 contagiados. 1.080 y tanto hoy día estamos fecha... Día sábado. Sábado... 19, si no me equivoco. Sí, 19 de marzo. Y está muy, muy complicado el asunto. Yo encuentro que la gente tiene que ser más responsable, tomar conciencia. Pero ¿cómo en general la isla acá? ¿Cómo lo has visto tú? La isla más o menos ya ha ido mejorando. Mejorando a poco, claro. Estuvimos complicados en el Neulín, Caguach, 15, 16 casos en una isla. Es mucho. Así que hemos ido mejorando. Curaco de Vélez igual se ha mantenido más o menos bien. Ya estamos en fase 3. Pero no hay que relajarse con eso. No hay que relajarse. Manera. Entonces... el asunto de salud es un tema. ¿Tú lo ves muy largo esto que pueda con tendencia ya a controlarse ya mucho tiempo? Es que hay vacunados alrededor de 4 millones de personas. 4 millones. Y ha ido aumentando. Claro, son 16. Entonces, lo que uno ha escuchado, porque esto también es una. Claro. Son vacunas que son a prueba, digamos. Son. Estamos recién saliendo, así no sabemos cuánto tiempo de inmunidad vamos a tener. Claro, todo eso. Claro. Todo eso es un experimento. Ya. Entonces, tenemos que ver qué es lo que va a pasar. ¿Cómo han aumentado tanto estos casos? Claro. Si con 4 millones de personas ya tendría que ir disminuyendo. Claro. A lo mejor la mortalidad es menos. Claro, pero no, los casos van a seguir siendo... Y son complicados. Veíamos que un médico en Chimbarongo... 40 años, si no me equivoco, tenía, falleció y ya estaba vacunado con la primera dosis. Entonces, hay que seguirse cuidando. Hay que seguirse cuidando.
hay que seguir educando a la gente, diciéndole, no te relajes, hay que seguirse cuidando, el lavado de manos, la desinfección es muy importante, es muy importante. Omar, ¿cómo ves tu comuna tú hoy día aquí? ¿Cómo la ves? En el sentido, bueno, sabemos que es una comuna que es pujante, que ha progresado, que hace muchas cosas. Hoy día con la pandemia estamos todos alicaídos, pero, pero igual se siguen haciendo cosas de otra forma, pero se hace. Pero ¿cómo la ves tú? Es una comuna que ha surgido mucho. Tiene un colegio nuevo, un liceo nuevo. Hermosísimo. Poblaciones nuevas. Gimnasios nuevos, postas nuevas, todavía falta inaugurar la posta de Palqui, la Villar ya está inaugurada, con sus respectivos vehículos, salió el proyecto del estadio. Muy bonito hacer ese estadio. Un estadio, hay unos proyectos de caminos rurales que para ser asfaltados, entonces... Es una comuna que ha surgido, pero que todavía le falta. Y como esta cuestión de la pandemia, justamente, tenemos que darnos cuenta que muchos niños no tienen internet, no pueden estudiar. Eso hay que irlo mejorando. O el asunto hídrico, falta mucho APR. Hay que trabajar en eso, porque cada vez se nos va haciendo mucho más complicado. ¿Te ves como concejal, Omar, en algún minuto en la comuna? Yo me veo como ¿sí? concejal, sí, porque si no, no estaría en esto. Claro que sí. Yo me metí para concejal para ser concejal, o sea, no para ir a probar, digamos, que si salgo y si no salgo, no. Yo voy para poder salir, ¿cierto? Ahora depende del voto de la gente. No, indudable. Si la gente me cree o no me cree. Como yo digo, yo me conoce muchísima gente. Todos nos conocemos acá casi. Entonces, eso es importante que la gente sepa que si me elige, yo lo voy a representar de la mejor manera en el consejo. Don Omar, sabemos que un concejal propone y fiscaliza. Sí. Casi más allá es un poco difícil porque las determinaciones siempre las toma el alcalde. Claro. Y de alguna manera. Pero también, si un alcalde, porque el alcalde que llega a una comuna durante 4 años es un alcalde para todo, ya sea de izquierda, sea de derecha, donde sea, ¿cierto? Sí, sí. Pero los concejales tienen un gran rol que en el sentido de fiscalizar, como lo decía, y proponer. Sí. Dentro de esto, ¿tú tienes algunas proposiciones? ¿Qué te gustaría mejorar tal vez? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Del minuto que estés ahí como concejal. Es que, como decía, o sea, uno de los roles es fiscalizar. Correcto. El otro es proponer. Correcto. El otro es aprobar. Correcto, también. Desaprobar también. 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 Ver, aprobar los recursos para ya sea para la salud, para la educación, para áreas verdes, para distintas cosas. Yo, mi propuesta es... al turismo, la cultura, hay que ir viendo en el camino cuántos recursos pueden llegar, cuántos no pueden llegar, el internet, que ojalá llegue a todos lados, ver el asunto de la APR, todas esas cosas hay que irlo proponiendo y ver de qué manera lo podemos mejorar. El deporte, la recreación, también es importante porque hoy día estamos todos encerrados en nuestras casas y de repente no hay un lugar de esparcimiento, no podemos ir a hacer, no sé, gimnasia, ir a hacer algún deporte, porque no podemos, estamos confinados claro, en nuestras casas. Claro, hoy día. Ver de qué manera se puede mejorar eso. Así que esas son mis propuestas, de repente, no sé, mejorar un CEFAM nuevo, algún colegio que esté deteriorado, puede postular un colegio, pero eso se va viendo. No se puede prometer, se puede proponer, pero no digamos, decir yo voy a hacer esto, porque si no se hace, yo voy a quedar como mentiroso. Indudable. Claro, las ideas están.
Ya están. Vamos a hacer un pequeño alto, ¿sí? Don Omar, y ya volvemos. Ningún problema. Estamos en la comuna de Curaco de Vélez, conociendo un poquito a uno de los candidatos a concejal por esta hermosa comuna. Ya volvemos. Bien, de vuelta en nuestro programa Diálogo y Actualidades. Hoy día en la vecina comuna de Curaco de Vélez, dialogando con uno de los candidatos a concejal al municipio, Don Omar. Don Omar, lo conocemos hace mucho tiempo, y lo reitero, es una persona que trabaja con la salud en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo hoy día, Don Omar. Sí. Fuera de cámara, hace un rato nosotros dialogamos, porque es así esto. Decía que tú también tenías un sueño por ahí en Chuyec, de poder ver Chuyec de otra manera. Sí, cuéntanos un poco de eso. Bueno, acá se hace en los veranos, para la cultura, para mostrar de las aves que hay. Y dentro de estas lugares para visitas de aves, los humedales, tenemos Chuyec que mucha gente no conoce, ¿cierto? Donde están los zarapitos, que posteriormente viajan hasta Alaska y después vuelven a Chuyec, que es uno de los lugares donde llegan. Y yo me gustaría ver de repente, no sé, una pasarela al borde costero, donde llegue el turista, pueda caminar por el borde costero, observar los zarapitos y ver que es un paisaje maravilloso. Un paraíso, pero hay una pesquera, tengo entendido ahí. Sí. ¿Qué opinas de eso? Sí, bueno, las pesqueras han dado trabajo, pero realmente contaminan mucho. Yo también trabajé en pesquera, o sea, también tuve la oportunidad de trabajar con ellas. Pero poco a poco ha ido saliendo. Ya no pasan camiones a buscar su producto. Entonces ha estado más resguardado en ese sentido. Ya, el medio ambiente ahí. El medio ambiente se está puesto a vecillas, ¿eh? Sí. Y eso me gustaría, sí, presentar un proyecto como para que la gente, el turista, o nosotros mismos. Mucha gente de acá de la misma isla no conoce Chuyec, no conoce dónde quedan para ver los zarapitos, o hay gente que realmente no conoce, no sé, parte de Quinchao, parte de Villaralto, parte de Palqui, parte de Huenao. Entonces, para darle mayor realce a lo que son nuestras culturas. Qué importante es. También te escuchaba que hablabas algo referente a la tenencia responsable de las mascotas aquí, sí, sobre todo en Curaco de Vélez, en la población. Por ahí veíamos unos perritos. ¿Habéis escuchado hablarlo? Entonces, uno lo que más recalca que las personas que tienen animalitos, ya sea un gatito, un perrito, los mantengan en su casa, porque de repente se les escapan en la calle y pueden morder a un niño, o un adulto mayor. Y puede causarle un problema, ya, porque ya lo va a morder, va a tener que ir al CEFAM, tener que vacunar. Entonces, de repente también es bueno tener un corral canil, donde la gente pueda, no sé, si no quiere tener un perrito, lo va a dejar ahí. O si encuentra un perrito abandonado, también lo puede ir a dejar ahí, pero con la responsabilidad de que venga otra familia y pueda adoptar ese perrito, ese gatito. Que lo adopten, que le den cariño, que lo puedan tener un lugar donde esté más agradable. Porque muchas veces los perritos andan por ahí porque no tienen dónde estar. ¿Alguna vez has participado de un pimponeo así de decirte una palabra y tú no contestas? No, pero lo he visto. Claro. Sí. Desarrollo, ¿qué significa para ti? Desarrollo es productividad. Productividad en la comuna. Sí. Para siempre pensando en la comuna. En tu comuna. En mi comuna. Cesantía. Pobreza. ¿Que la hay? Sí, sí la hay. ¿Aquí en Curaco?
Sí, igual hay gente que está cesante y que necesita. Que necesita. Sí, 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 sí. Tal vez algún proyecto futuro para invertir de mano de obra. Sí, tener. Bueno, en la municipalidad hay una oficina de 2000, sí, donde la gente puede dejar sus datos, sus currículos y que lo pueden llamar. ¿Potenciar algo más eso? Sí, potenciarlo más, y porque la cesantía. Yo estaba cesante. Ya. Y es complicado cuando tiene que pagar luz, agua, gas, comprar la leña, que ahora está más escasa cada vez. Es complicado. Y no tener la seguridad de llegar a fin de mes con algo de plata. La política. La política está un poco, como dijera, no muy buen. No muy bien vista, y nosotros queremos cambiar eso. Hemos salido con, bueno, nosotros, aparte que yo estoy candidato a concejal, estamos con nuestra futura alcaldesa, Javiera Yañez, y hay un grupo que somos 10 concejales, que vamos en el mismo, con Javiera, y hemos estado unidos, hay una unión. A una unión entre todos. Ya, vamos para allá, vamos para acá. Yo te ayudo con esto, tú me ayudas con eso. Entonces, hay una unión. Eso hace más falta en la política, y no tanto egoísmo. Humanizarla, tal vez. Humanizarla. Y no tanto egoísmo. Entonces, eso me ha gustado bastante de este grupo. Víctor Inao. Una gran persona. Lo conozco. Conversamos de repente, tengo las buenas referencias, no tengo que decir nada de él porque es una buena persona, un buen compañero, estuvimos en el mismo colegio. Javier Ayeña. La mejor. Creo que es lo que Curaco necesita, y va a ser una gran alcaldesa. Así de firme. Así de firme. Don Omar, ya vamos llegando casi al final de nuestro diálogo, ha sido muy, muy interesante, muy. Te agradezco que nos hayas recibido aquí en tu casa y que comparta todo lo que tú quieres, que es muy bueno, o sea, en el sentido de que hay que ser abierto a la comunidad, ¿cierto? Dentro de esto, al finalizar, ¿cuál es tu llamado? ¿Qué haces tú a la comunidad desde tu perspectiva como político? Porque aunque no quisieras decirlo así, pero ya te estás convirtiendo en un político, porque, bueno, desde que uno nace prácticamente. Claro. Hacia política, pero ¿cuál sería ese mensaje que tú quieres entregar a la comunidad, a las autoridades y a esa persona que puede ser el futuro alcalde o alcaldesa? Bueno, yo mi mensaje es que estemos con Javiera Yañez, y que también apoyen a Omar Oyarzún. Estamos seguros que podemos hacer un gran equipo para que esta comuna siga creciendo, siga siendo una linda comuna con más proyecciones, con más oportunidades y para toda la gente. Acá no va a haber ni de un lado ni del otro, así nosotros trabajamos para toda la comuna, para toda la gente de Curacoel. Don Omar, muchísimas gracias por recibirnos hoy día. Gracias a usted. En realidad, siempre voy a estar disponible. Gracias. Para cualquier entrevista, cualquier mensaje que se pueda dar. Gracias, Don Omar. Gracias a usted. Bien, ahí ha sido el mensaje de Don Omar, candidato, ¿no? Don Omar Oyarzún Muñoz. En diálogo y actualidades aquí en la comuna de Curaco de Vélez. Ya nos encontraremos en otro punto. Muchas gracias.